Hoy quiero hablar de algo que he aprendido en los últimos años, que me ha cambiado mi forma de enfrentar la vida y de ver las cosas. Y me refiero a la práctica del mindfulness. Para los que no conocen de este tema, quiero explicar, se trata de un tipo de meditación introducido hace ya algunos años por un médico oncólogo de la Universidad de Harvard a Occidente. Un médico que estudió meditación con los tibetanos y con algunas culturas orientales que tienen un gran avance en este tema. Y aunque inicialmente este suena como algo religioso, la verdad no lo es. También suena como algo medio místico, medio misterioso, tampoco lo es. El mindfulness es algo mucho más sencillo. Para explicarlo, primero tengo que decir que todos los seres humanos, y más los occidentales de esta época del mundo, solemos vivir en el pasado o en el futuro. Es decir, pensamos tan rico que sería cuando tengamos aquella casa o aquel carro o el día que logre hacer el viaje a tal o cual sitio, o viviendo de nuestras preocupaciones o penas de lo que hicimos el pasado. Yo no me hubiera casado con esta persona, no hubiera salido, no hubiera hecho esto o aquello. Pero el vivir en el pasado y en el futuro nos limita la posibilidad de verdad de disfrutar la vida, porque lo único que podemos disfrutar es el tiempo presente. Y el mindfulness lo que busca es llevarnos a ese tiempo presente, aceptándolo tal cual como es. Eso no quiere decir que seamos conformistas, sino quiere decir que tengo que aceptarlo, vivirlo como es y aprender a apartar un poco esos pensamientos del futuro o del pasado que en la mayoría de ocasiones suelen producirnos estrés y angustias y no y quitarnos gran parte de nuestra felicidad. Hay miles de tutoriales, los invito a ustedes a que los revisen en YouTube y en diferentes medios que enseñan cómo meditar o cómo practicar esta técnica de mindfulness, que esta es una de las muchas otras técnicas que existen, pero lo que los invito es a que incorporen en su vida diaria, así sea 5 minutos, 5 minutos de meditación. Eso logra calmar un poco el espíritu y logra entender y disfrutar más el tiempo presente.